Que lo que mi gente, vámonos con otro videito de su canal favorito de máquinas tragamonedas con nuestra apuesta de 4,000 pesotes y una máquina de pura pirámide. Me siento que estoy con los aztecas, me siento que estoy en Teotihuacán y además de pura pirámide, ahora ya hay billetes en churrito enrollados, entonces esas monedas ya no las vamos a sumar. Vamos a ver cuántos premios hay. Vamos a contar los que están enredados y el de a 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25 premios, amigos. Vamos a ver cómo nos va. No sé qué vaya a pasar con esos billetes enredados, pero pues no hay de otra y hay que darle a ver. Ojalá que nos vaya bien. 2,000, 3,000. Tan solo aquí hay 3,000 pesitos, ¿eh? Tan solo ahí. Está muy padre, está muy, muy bonito. Ya cayó este churrito del de a 200, se cayó. No sé qué tan difícil sea que venga. No sé si se vayan a aplastar aquí con las monedas. No sé qué vaya a pasar. Así que quédate a ver. Ya me siento como en Teotihuacán. Ya me siento como en los aztecas de tanta pirámide. Pero pues vamos a darle. A ver. Puro de a 50 y de a 100, ¿eh? Eso. Vamos a darle. Que caigan bien, que caigan bien. Que empujen, que muevan, que tiren, que rompan todo. Que para eso son estas pirámides, para tumbarlas. Eso, ya la va moviendo, ¿eh? Ya la va moviendo ahí poquito a poco, poquito a poco. Uy. No sé si los billetes enrollados vayan a avanzar. Ya se movió la pirámide del lado derecho, la más grande. Este se cayó de a 200. Tengo miedo a que las monedas aplasten los billetes y ya no puedan salir o que se queden atorados en algún lado. Pero bueno, quédate a ver qué pasa, amigo. Y dale like si te gustó esta maquinita. Y si quieres seguir viendo más, suscríbete. Y ya sabes, como siempre, opina qué te pareció la máquina. Opina, opina. Buen tirote que le echamos. Eso, ya a la derecha ya está descomponiendo todo. Vamos a ver. Eso. Bien, a ver acá. A la derecha, que es donde estaba avanzando más. Uy, 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 ¿eh? Excelentísimo. Eso, oh, y la pirámide toda se deshizo. Esperemos que no. Y se ca y cayó súper mal. Voy a dejar que se acomode porque si no. No, 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 se me complicó ya el juego. Híjole. Atrás ya se encimaron. Vamos a salvarlo. Y con tiempo se va a acomodar. La primer pirámide fue la pirámide del sol. Esa que está en Teotihuacán, ¿no? La más conocida por todo el mundo. La pirámide de Chichén Itzá, ¿no? Es la más conocida, yo creo, de México. La más popular. Ahí van más turistas que en la de Teotihuacán. Ahí va. Saludos a la gente bonita que nos ven en Teotihuacán.
y también los que nos ven allá en la península de Yucatán, allá en Mérida, cerca de esa bonita pirámide de Chichén Itzá, que ya le dicen la pirámide de Chichén. Ahí va. Uy, no, 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 ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, se cayó súper bien. Buena, estamos teniendo suerte, están cayendo muy bien. Ya, esa sí ya no cayó. Esa sí ya no cayó bien, pero sí nos arruinó un poquito nuestro juego. Hubiera caído mejor hacia adelante. No importa, ahorita buscamos la manera, ahorita vemos cómo le hacemos. Le damos tiempo, le damos tiros certeros o algo. Pero de que buscamos la manera de cómo bajar los billetes, la vamos a encontrar. Ahí va. Bien, miren, ese tiro fue muy bueno. Ya, a la derecha como que ya se están acomodando. Eso, ya a la izquierda también. Solo fue un momento de pánico. Pensé que se había acomodado demasiado mal. Pero ahí está, miren, ya hasta el tiro doble lo aceptó. Bien, muy muy bien. Eso, otro tiro doble, cayó perfecto. Entonces ya estamos por la derecha, deshaciendo las pirámides. Ahí va. Buena. Ahí está, por la derecha creo que ya. Ya estamos listos para seguir echándole bien. Vamos a probar por suerte por la izquierda. Vamos a dejarle un momentito más por la izquierda. Y mientras le seguimos dando aquí por la derecha. ¿Va? ¿Sí o sí? Sí. Dale. Se atoró ya. Bueno, amigo, coméntale. ¿Qué te parece esta maquinita? ¿Cómo van las primeras impresiones? ¿Crees que el billete que está en churrito, el que está enrollado, crees que se atore? ¿Crees que lo aplastan las monedas? ¿Crees que salga? ¿Crees que no pueda salir? Ahí vienen, ahí vienen. Vamos a ver. Eso. Vamos a dar uno por la izquierda. Uno nada más. No, se encimó. A ver, otro. Vamos a dar otra oportunidad. Ese cayó bien. Última. Si cae bien, tiramos otro. No, no cayó bien. Creo que por la izquierda vamos a dejar por el momento y nos vamos a ir todo por la derecha, ¿va? Pienso que es lo mejor. Eso. Bien, a ver este billete de a 100. Y se va más fácil contra el con el duende. Así se me hace que ese. Vamos a ver qué pasa. No, 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 no importa, no importa. Tenemos muchos más. Ahí va. No, al lado izquierdo aún no está listo. El lado izquierdo. Vámonos por el lado derecho. No, ese sí se fue ya. Ya se fue, el primer churrito se fue ahí con el duende. Ahí va. Está bien. Uy, los de a 50 no suben. Se están yendo, todo se está yendo hacia el duende. Todo se está yendo a la alcancía, la ganancia del dueño. Vamos a ver qué pasa. Híjole, me urge tirarle por la izquierda, Me urge tirarle por la izquierda. Y no, me urge que ya me acepten las monedas por la izquierda. Porque se está yendo todo esto para acá. Y no sé si el de a 500, todos estos vayan por acá. No sé qué vaya a pasar, amigos.
Uy, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que por la derecha ya no quiero tirar. A ver, vamos a ver por la izquierda. Ojalá que caiga bien, deséenme suerte. Otro más. No, no están cayendo nada, nada bien. Es que tengo miedo que si tiro por la izquierda, este de a 500 se venga hacia acá. Y luego ya no vaya a poder salir para nada. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. No hay de otra, hay que tirarle. No hay otra más que tirar a la derecha, ¿eh? Ahora sí que no va a haber de otra. Ahí va. Ah, cayó ya uno de a 200 y no me fijé, no lo vi, no lo festejé. Vean, cayó aquí un billetito de a 200. Vamos a guardarlo por acá para que no se nos vaya a perder. No vi, ustedes si vieron cuando cayó, yo no vi, supongo que era el que estaba acá, pero ya no vi cuando cayó. Bueno, ya por lo menos sabemos que no se van a apretar entre las monedas. Y eso porque lo vi aquí abajo, ni me di cuenta. Avísenme. Ahí va, los premios de la derecha, ahora sí. Ahí van. No, esa pirámide hizo que el juego se complicara muchísimo. La que estaba hasta atrás y cayó hacia allá. Hizo que se complicara bastante todo esto. Ni modo. Ya la invertí, ya no la puedo dejar así. Vamos hasta el final a ver qué pasa. Vamos a llevar este juego hasta el final. Toda esa formación y esos billetes cambiaron todo. Ya no es nada parecida como cuando tiene torres, como la de torres. El juego es distinto totalmente. Ahí viene. Eso, ahí está, ahí está. Déjenme saco mis premios. Que es uno de a 100 y uno de a 50. Y el de a 200, pues ahí va, vamos a guardarlo por ahí. Uf, a la izquierda, pues. Vamos a intentar, ojalá que caiga bien. Deséenle suerte la moneda. No cayó bien. Esa sí cayó bien. No hay de otra más que echarle, no hay de otra. Híjole. Se me va a llenar de acordeones. Vean nada más. Oh, esa pirámide de hasta atrás. Pues vamos a darle por aquí. Si no hay de otra, pues ni modo. Vamos a llevar este juego hasta el final, hasta las últimas instancias y circunstancias. Otro de a 200 por la derecha. Pues me preocupa mucho ese lado izquierdo, de verdad, y que todo se está yendo hacia acá, todo, todos los premios. Bien, por la derecha cae muy bien, ¿eh? Por la derecha están cayendo súper bien. Pero la izquierda ya es otra cosa. A ver, ahí va. Oh, el de 500 ya se nos va a ir. Tengo que salvarlo por este lado, no hay de otra. A ver si se puede.
Ahí se acomodaron. Buena, qué buena suerte tuve. Uno se acomodaron, le voy a volver a echar. No hay otro amigo más que echarle también por la izquierda, ni modo. Mucho peligro que se hagan acordeones, pero. Híjole, qué juego tan tenso, ¿no? Es que esto no lo tengo dominado. Si fueran las torres, esas ya las tengo más que dominadas. Pero esto es totalmente diferente. Déjame tu opinión. Dime tú qué piensas. Uf. Bueno, me voy a ir tantito por la derecha. Qué buen tiro. Ahí va. Eso. Ay, se atoró una moneda, bien atorada. Están cayendo acá muy bien los premios. Eso sí, no me puedo quejar. Pero la izquierda es lo que sí me está deteniendo muchísimo el lado izquierdo. Por la derecha ganando premios. Vean, la derecha ya casi la tengo vacía. Pero la izquierda nada más. No. ¡Ah, buena! Ese de a 500, el rollito. Cayó el rollito de a 500. Déjenme aquí lo. Lo busco. Ahí está. Vean nada más. Buena, un rollito de 500 pesitos. Y bueno, los dos que habían caído, 200 y de a 100. Pero caen hasta abajo. Se ven curiosísimos. Resbaló el rollito bien padre. El rollo de billete, el billete enrollado. Bien. La izquierda ni la puedo tocar siquiera. No puedo hacer nada por ahí. Entonces le voy a aventar a la derecha lo más que pueda hasta que se quede vacío acá. Ahí va ayudándole poco a poco. Poco a poco. Este juego tiene mucho, mucho suspenso. Está interesantísimo. Cada tiro no sé qué va a pasar. No sé si el de 200 va a avanzar o qué. Ahí viene. Monedas sí. Monedas sí y muchas, ¿eh? Muchas monedas. Bien. Bueno, es como volver a jugar por primera vez. Es como volver a jugar por primera vez, como volver a aprender. Cambió todo, cambió absolutamente todo. Mira, creo que el billete no avanza. Sí avanza, ¿verdad? ¿O no?
No sé si el de 200 esté avanzando, la verdad. A ver, ustedes regresen y vuelvan a este punto a ver si avanza. Y me dicen. Buena, cayó uno de a 50. Y un billete enrollado aquí. Está durísimo, durísimo el juego. Aquí está este que cayó hace rato. Déjenme respirar un poco porque estoy un poco tenso, no sé. No sé cómo voy a sacar el de a 1000, el de a 500. Bueno, vamos a divertirnos. Si pierdo, ya ni modo, ¿va? Si pierdo, ya ni modo. Luego me recupero. Así que vamos a darle. Bien. Definitivamente a la izquierda no puedo pasar. No puedo, ya le eché mucho a la derecha y no se abre la izquierda. Le voy a echar a ver qué pasa, nada más. Vean, ni siquiera los billetes estos de 200, los que están en el rollito, ni siquiera han caído. Amontonadero de monedas, Vean nada más qué amontonadero de monedas hay acá. Ahí está, una se acomodó y sí tiró, o sea, con una que se acomodó. Vean lo que tiró. Y con una nada más. Imagínense si le pudiera echar bien. ¡Oh! El rollito se nos va. El billete enrollado creo que se nos va. Vamos, vamos, vamos. No importa. Vamos a seguirle tirando. Se complicó, aumentó la dificultad, pero aquí nosotros tenemos monedas para echarle. Eso. ¿Cuántos acordeones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi el séptimo. Es que no hay de otra, o sea, a la izquierda ya no se va a acomodar por nada del mundo, por nada del mundo. No sé cómo le voy a hacer. ¿Cómo voy a rellenar 7 acordeones? ¿Cómo? Tengo que buscar la forma de deshacer los acordeones. No hay de otra. Ni modo. Vámonos contra la de la izquierda.
Vaya nivel de dificultad nunca antes visto. Ni siquiera he podido tirar estos de la izquierda. Y ya van más de 25 minutos de juego. Ahorita ya había tirado una torre. No, no, no. Vaya nivel de dificultad. Si hace algo, por lo menos a la derecha me da monedas para seguir jugando. Que venga el de a 200. No, es que no hay de otra, amigos. Ya le eché mucho a la derecha. Tengo que enfrentar a la izquierda. Sí o sí tengo que enfrentarme a los acordeones. No hay de otra, de verdad. Vean, ahí hay uno de a 1000, 3 de a 500, o sea, son 1000, son 2500. Y lo que me aventó fueron 2 de a 50. Vaya nivel de dificultad extremo al que me estoy enfrentando esta vez. Esto sí se puso muy, muy extremo. No sé cómo voy a salvar el día. Creo que el de 200 no, ni siquiera se está acercando. Cuenta, genial. Estos de 200 ni siquiera han caído. Duran más que la propia torre. Unos billetes enrollados y parados aguantan más que la propia torrecita, amigos. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Coméntame. No, no, no. Yo vi la máquina y me gustó muchísimo, pero ahorita ya no quiero retirar. 200 y 100. No, amigos. Ay. Estoy pensando cómo, qué puedo hacer, qué onda con esto.
por la derecha, aunque sea para que me tire monedas, porque acá ni monedas, A la izquierda ni siquiera monedas. Ahí está, se acomodaron unas. A la derecha ya es solo para tirar monedas. Miren, aunque sea que me lleve este de 500, este de 1000 y este de 500, ya con eso ya son 1000, 2500. Con eso ya recupero, aunque sea lo que le puse, porque ya con los otros que me salieron se fue para atrás el de a 200. De 50. Ni modo, amigos, así pasa. Así pasó. Ahora sí, este juego se puso hiper, super, mega complicado para mí. Sabíamos que este día llegaría. Yo no sé cómo voy a salvar el día. Me quiero hacer el héroe, pero esta vez no voy a poder. No. No hay nada que hacer a la izquierda, de verdad, no hay nada que hacer. Vamos. Ya está el ando pegando aquí en la cámara. Esto se va a acabar, amigos, hasta que se me acaben las monedas. Cuando ya no tenga monedas, esto se termina. Toda la suerte del mundo para este de 500, por favor. Toda la suerte que caiga hacia acá. Ayúdenme, apóyenme. Concentren su ki, su energía. Tiene que venir hacia acá, ese de 500. Es que está hecho un rollito. Alguien pidió billete en rollo, yo no. Ahí vienen, ahí vienen. Miren, si le doy por la derecha, sí están avanzando el de a 1000 y dos de a 500. Vamos, vamos. Vamos, vamos, billete de 500. Vamos, cae como el otro, por favor. Oh, me está ayudando el lado derecho dándome monedas. De verdad, si no fuera porque el lado derecho me está dando monedas, ese juego ya se hubiera acabado hace rato. Vamos, ahí viene la 500, ahí viene. Viene. Todo por la derecha ya va a tener que ser. Y
Dale. Eso. Ahí va. Oh, buena. Aligera un poco el peso ese de a 500, la verdad. Me aligera un poco el pesito. Ah, sentí un alivio. A ver los otros, ¿qué tal? Ahí está, avanzando, ¿eh? Siguen avanzando. Parece que los otros iban bien encaminaditos a caer derechito, ¿eh? Parece que es así, el de a 1000, el de a 500. Parece que sí. Oh, señores, qué juego con qué nivel de dificultad, ¿eh? A 200 como que se está regresando, ¿no? Mira, aquí está el de a 500 que acaba de caer de acá. La verdad es que uf. Me liberó un poquito. No, si la derecha no me estuviera dando monedas, no fue. Hubiera sido un fracaso total, pero gracias, lado derecho. No te vayas a encimar aquí como acá. Estoy a una de la suerte de perder mi dinero. No. Ahí viene otro. ¡Oh, buena! Buenísimo. Otro billete amarrado. Con este ya es el tercero de a 500. Vean nada más. Estos son de a 500, 500 y... Ay, a ver, este no se ve. 500. Uf. Déjenme respirar porque estaba sumamente tenso, la verdad. Nada más el de a 1000, ¿cómo me va a ayudar el de a 1000? Ahora sí necesito no perderlo absolutamente para nada. Hasta 200, por fin quiso bajar. Gracias, lado derecho, por darme tantas moneditas. La 200 se regresó o algo, no sé qué pasó. El de 200 no avanza. ¿Ya vieron? El de 200 no avanza para nada. No quiere avanzar. Vean. Vean. ¿Ya vieron qué le pasa al de 200?
cada que caen monedas, caen enfrente de él y se regresa. Ah, ya, ya se acomodó. Pero estaban cayendo enfrente de él y que se me regresan. Yo creo que aquí es como una torre y media de monedas. Vean el de 200, ¿ya vieron cómo se regresa el de 200? Miren, miren, vean. A ver, le voy a echarle monedas y se regresa y no sale, ¿eh? A ver, vean, vean, vean. No quiere avanzar, no, o no puede. No puede avanzar. Ahí va. Vean, el de 200 está atorado en un bucle en el cual no puede seguir adelante. Ahí está, ya, ya creo que ya, ya pudo salir del bucle, ya, ya por fin avanzó, ¿eh? Billete de a 1000 viene, Bien. Por fin pudo avanzar al de 200. Estaba en un bucle en el cual no podía y no podía avanzar. Ya viene para acá. El rollito de 200 ya viene. En cualquier momento va a caer. Otro más que me ayude para la suma de billetes. Se comportan muy raro los billetes enrollados. Qué tamaño de dificultad. Hasta cayó el de a 200 enrollado. Y también el de a 50. Qué bueno, la verdad, un saldo de 50. Se atoró, creo, pero miren. El de a 200 enrollado, ahí está. A ver. Está tardando ya el de a 1000. Ahora no me tiró ni monedas.
Ahí viene el de a mil. Ahí viene el de a mil. Perfecto, que viene el de a mil. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos, billete de a mil. Acércate más, acércate más. Y de paso ese de a 500, que se acerque más. Ay, ay, ay. Este juego estuvo muy tenso. Está siendo muy tenso para mí. Espero que ustedes lo estén disfrutando. Porque de verdad tengo máxima tensión. Esto no me lo aceptó por la derecha. Pues los voy a echar por la izquierda. A ver qué pasa. Ahí está. Algo anda a ayudar. Está el de a mil y el de a 500 avanzando para acá. Cada vez más cerca el de a mil, cada vez más cerca. Perfecto, se acomodó. El de a mil. Está en medio, en medio, en medio. O sea, el de 200 desde hace rato se anda, mueve y mueve. Ahí anda, mueve y mueve nada más. No sabe por qué. Billete de a mil, no te me desacomodes, vas bien ahí, vas bien ahí. Ahí viene, ahí viene. Y monedas también. Monedas también me están dando. Estoy al límite de terminar con las monedas. Si aquí no me, si la derecha no me da monedas, se acabó esto de verdad. Que hay otro de 50, creo que uno de los que estaba atorados. Uy, no, tengo pocas monedas. Caigan bien. Vamos, billete de a mil. Estoy sudando, amigos. Estoy sudando. Necesito que venga acá el de a mil. El de a 500 también. Ahí va de a mil. Ya viene. Oh. Me quito un peso de encima también. Ay, 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 billete de 1,000 pesotes. Vean nada más. No pueden imaginar la manera en la que estoy disfrutando. Haber tirado el de a 1,000. Vean, y a la izquierda ya se está deshaciendo. Ya nada más hay 3. Nada más hay, había como 7, ¿cómo se llama? Acordeones, y ahorita ya nada más hay 3. Pero después de cuánto tiempo, casi 50 minutos después, 50 minutos de juego. Ay, 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 voy a tomar, respirar 20 segundos, 10, porque no. Está. Creo que ahora no me divertí tanto. Creo que ahora me puse más tenso. Como dicen ustedes en los comentarios, ya me acabé las uñas. Uy. Vamos a tirar uno a la izquierda a ver qué hace. Creo que cayó bien por suerte. Ese ya no. Cae bien. No, tampoco. Se encimó.
Caigan bien, por favor, así como ese. De seis acordeones, pasamos a tres y creo que otra vez ahí van a acomodarse mal. Vámonos al otro lado ya. Vamos a probar ese de a 500 a ver. Viene, viene bien. Tiros dobles, tiros dobles, tiros dobles y certeros. Ese tiro fue genial. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. Ay, quiero cantarme desestresa porque me tuvo muy tenso este juego. Pensé que lo perdía todo. Uy, ya solo voy por ese de a 500, ¿eh? Y al parecer ya viene. Ya, quién sabe cómo este de 200 de acá cayó. Este de aquí cayó para acá. Ahora vamos a dar unos tiros a la izquierda a ver qué hace la máquina. Ahí va. No, no va a hacer nada. Hay que dejar a la izquierda por la paz. Nada, miren. Último para la izquierda y me voy con ese de 500. No hace nada, a lo mejor vámonos por la derecha. Como que se está echando hacia atrás. Como que se está regresando, ¿eh?
Vaya juego, vaya, vaya juego. Bueno, aquí tengo otro de así que cayó hace ratote. Vamos a también guardarlo. Ahora sí está avanzando. Ese estaba el de 200, estaba ese de 500, y logramos sacarlo hasta acá. Bien, Bueno, por ese de 500. Hasta el de 200 ya también viene para acá, miren. Este va a caer, ¿eh? Este va a caer unos tiros por la izquierda. Y que si esta cosita de aquí, este montañita de aquí cae, este de la izquierda también. Este de a 200. Está pegada y atorado, ¿qué onda? No quiere caer, y mejor mueve hasta la derecha. Directo. Ya, mira, mejor cayó este de a 500 que este de a 200. Ya, por este último billete. Ojalá que no se nos vaya. 90 tiro. Lo acercó más para acá. Eso. Que la izquierda, pero quiero que caiga el de a 200, pero este bonche nada más no cae, ¿eh? Ese ya está en la mera orilla y no cae. No quiere caer, pero para nada, para nada. Ahí viene ya el de a 500. Ahí viene, puede ser en este tiro, ya que sea en este, ya que sea en este. Dale, 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 dale. Eso. Ahí viene. Vamos a darle acá para ver si me cae el de 200. Todo al acordeón, todo se va para el acordeón. Ese no, pero no lo avanza. No sé qué onda aquí. Yo siento que está a una moneda de caer. Todo esto ya para que tire el de 200, si no, ¿eh? No lo avanza para nada. No, otra vez a la izquierda, ¿ves? Acomodaron bien mal. Ahí está, se acomodaron bien, más bien. No tiró nada y todavía que se acomodó bien. Está bien, está bien. Vamos a irnos con esto. Qué juego tan cardíaco, la verdad. Ahí está, ya. Basta de tirar a la derecha. El otro de a 500 que está en rollito, en taquito, por fin cayó. Para nada, para nada quiere caer. Están cayendo bien atrás, pero pues no. No quieren, amigos. Tengo unas poquitas monedas, déjenme las saco. Yo creo que solo voy a agarrar unas 10 para echarle acá. A ver si cae el de a 200, ¿va?
Ahí debió de haber caído. A ver, están acomodando atrás. Voy a esperar a ver qué hacen. Nada. Eso. Ah, más monedas. Bien. Ya no, amigos. Ya, un tiro y ya, vámonos. Ahí está, con ese me quedo. Ah, mis poquitas monedas que me quedaron. Muy poquitas. Juego difícil. Vean solo estas. A ver. Vamos a hacer el conteo de billetes. Vamos a hacerlo rápidamente. Ahora sí, aquí está mi maderita que llevo para todos lados. A ver, ahí está. Vean nada más cuántos de a 50. Bien. Otro más. Cayeron monedas, pero se fueron para la alcancía todas. Puros de a 100 aquí. De a 200 acá. Y vean nada más. Ahora nos tocó así. Y 200. Ah, vamos a ponerlos aquí, miren. Pero esas monedas que tenía dentro ya no las vamos a tener. Si tuvimos uno de a 1000, lo voy a poner aquí así para que se vea. Y estos, pues, a ver, no sé si así o no, paraditos. Ahí está, mira, 500, 500. Así, así. Creo que así para que se alcancen a leer bien. A ver, vamos a ver. 500, 1000, 1500, 2000, 3000. Bien, 3000, 2, 4, 6, 8, 10, 4000. Ya con eso soy feliz. Cuatro, ahora sí, como dicen por ahí, y aplica literalmente, lo demás es ganancia. 4000, 4100, 200, 300, 400, 500, 600, 4700 y unas pocas monedas. Ay, cómo me hizo sufrir este jueguito. Lo voy a echar aquí de una vez, no se me vayan a perder. Vean nada más cómo me hizo sufrir de verdad. Ah, amigos, gracias por acompañarme en este juego cardíaco. Ojalá que les haya gustado igual que a mí. Voy a regresar por la venganza a esta maquinita. Saludos, suscríbete y va.